Pues muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Clos y hoy voy a hacer un 50 cosas sobre mí, más que nada para que me conozcáis. Los que ya estáis suscritos, muchas gracias por seguir viendo los vídeos, espero que os gusten. Y para los nuevos, pues espero que disfrutéis con esto, ¿no? Es la primera vez que me abro a la gente un poquito, que cuento cosas sobre mis intimidades o cosas que me preocupan, cosas que siento. Así que bueno, espero que disfrutéis de este vídeo. A la gente, pero bueno, ahora que estoy en este proyecto y me lo estoy pasando genial, creo que os debo un poquito más y creo que os tengo que dar algo más de información sobre lo que me gusta. Me gusta estar siempre haciendo actividades, no paro, soy un culo inquieto básicamente. Cualquier cosa que desprenda o que genere adrenalina, le doy. Me gusta muchísimo el deporte. Soy una persona que le apasiona hacer deporte, encima en cualquier cosa, ya sea motos, coches, un car, cualquier historia me vale y me lo paso súper bien. Antes era mucho de llevar gorra, rollo, hey, what up, niggas, hey. Pero ahora no, ahora solo los fines de semana. Me gusta mucho la montaña, tengo la gran suerte de vivir en un sitio donde hay montaña y mar. Vengo a la montaña para relajarme muchísimo, me gusta la tranquilidad, el silencio. Antes vivía en la ciudad, ahora vivo en un pueblo, más que nada pues porque me gusta la tranquilidad y me gusta el bienestar. La calidad de vida al final es lo que cuenta, ¿no? Y bueno, pues ya lo veis, todo esto es la bomba. Ahora mismo sinceramente no sabría qué decir sobre mi coche favorito, no tengo ni idea. Hace unos años sí que tenía claro que quería un BMW M3, pero claro, los juguetes de la gente pues van cambiando y claro, van sacando nuevos modelos y tal y la verdad que bueno, es que me gustan. ¿Te gusta conducir? Sí. Bueno, y ahora sí, os voy a presentar a mis dos peludos. Dandy, ven aquí, mira. Este es Dandy, el nene de la casa, y esta es Daytona. Sí, también os quiero. Pues es mis dos pequeños que para mí son... Vale. Sí, oh sí. Oh, Dios. Pues para mí son como mis dos hijos, de momento, peluditos, así que... Tenía ganas de presentároslo, que siempre en las redes sociales... los pongo, pero nunca los presento. Dios. Vale. Siempre se están peleando. Pues puedo considerarme un conductor agresivo, no agresivo, pero soporto la gente tontita al volante. Es una cosa que no aguanto, me pongo nervioso solo de ver las tonterías que hacen algunas personas. Conduzco ligeramente, no voy rápido, pero voy ligero, no me gusta frenar. Me puedo pasar horas tocando coches, motos, no paro, me encanta ensuciarme, me gusta personalizar cosas, me encanta personalizar cosas. Bueno, incluso ahora mismo pues me dedico a ello, ¿no? A personalizar cosas. No puedo tener ninguna cosa de serie, no me gusta tener algo que venga de la casa, siento que todo el mundo lo puede tener y que es poco personal, así que customizarlo para mí es como... La soledad me siento cómoda con ella, estoy tranquilo estando solo y disfruto, ¿no? Es una manera de conocerme a mí mismo y de bueno, de darle mucho al coco, me gusta darle al coco. No puedo estar nunca tranquilo, soy un poquito culo inquieto, pero siempre es para cosas buenas y positivas, eso está claro. Mi plato favorito... El arroz a la cubana, algo tan sencillo y tan bueno me vuelve loco, de verdad, es la hostia. La gasolina, el olor a la gasolina me vuelve loco. No puedo quedar un minuto allí oliendo el depósito de gasolina. Para mí un momento ideal es cuando estoy con mi chica y mis perros, yo creo. Bueno, este es el momento en el que más disfruto y donde de verdad aprecio la vida, ¿no? En este caso, cosas sencillas. Soy un tío sencillo, no me complico mucho, aunque a veces lo hago muy complicado todo.
Soy un manitas, me gusta tocarlo todo. Yo qué sé, siempre que pasa algo en casa soy yo el que va, ta, ta, ta. Y bueno, a veces más que un manitas soy un poquito manazas. Una obra de arte puede llegar a hacer lo peor que existe. Para mí, mi momento ideal es cuando estoy con mi chica y mis perros. Podríais pensar que es cuando estoy dentro de un coche, que sí, que me encanta. Pero al final lo que está aquí es lo más importante y ahora mismo es como me siento mejor. Y me gustaría presentaros a la que es mi princesa, mi musa, mi todo. La persona que me lo da y me lo quita todo. Bueno, pues ahora sí, ahora es Daniela, mi prometida. La verdad que es un sol. De momento esto del YouTube pues no lleva muy bien, está empezando, está un poquito tímida, sí. Pero bueno, ya le irá cogiendo el rollo. No tiene canal, pero sí que lo que tiene es Instagram, este que está aquí, Dita Moon, fotos super chachis. Nada, pues lo que he dicho, al final es ella la persona que tengo al lado, que me gustaría ir presentándoos en alguno o más vídeos y que, bueno, pues poco a poco la iré introduciendo. Sí, os gusta, ¿vale? Así que nada. Si os gusta, ¿no? Estos son los besos tontos que a veces nos damos. Una cosa, bueno, ahora digo muchas cosas sobre mí en primera persona. Daniela, una cosa de mí que no te guste. Vale. Odio de ti cuando se va de viaje, no sabe ni a la hora que sale ni a la que llega. Es una persona que va, él va al aeropuerto, mira más o menos a qué hora sale su vuelo y se va. A mí me da igual, yo llego al aeropuerto, cojo el pasaporte o el DNI y tiro, y luego la vuelta no, ya llegaré. No, la vuelta, ya llegaré, siempre dices. ¿A qué hora llegas? Sobre las 5. Al final llego a las 8. Y al final no, al final es a las 12 de la noche. Son claro, las maletas que tardan en... No, pero que te haces una idea, yo me hago una idea, yo que sé, a lo mejor no te he visto en 2 semanas, me hago una idea de... Ay, pues llego a las 5, perfecto, porque está agotada. Y luego, no, que al final llego a las 12. Es que qué mal. Lo odio. Luego de viaje sé cuando salgo y cuando entro. Comentarios, ¿qué opináis de Daniela, etc? Ya sabéis, cositas de estas. Straight up, Nico.